Estamos en la localidad de Embalse, en lo que es el acto inaugural de esta muestra interactiva, El Mundo Según Mafalda, en el Salón Laureado. Estamos con el intendente municipal de la localidad de Embalse, Federico Alessandri. Federico, ¿cómo surge la idea de traer esta muestra interactiva aquí a Embalse? Bueno, gracias a Dios estamos en vacaciones, Esteban, vacaciones de los chicos de nuestra comunidad educativa, y siempre en julio algo hay que hacer, ¿no? Ciudad turística, nos parece que siempre darle contenido cultural, recreativo, pero fundamentalmente con una muestra que nos hace pensar y mucho, ¿no? Al ser argentino, este ser individual en este mundo que todos los días nos plantea desafíos, bueno, nos parece interesantísimo, divertido, nos parece que está bárbaro. Y hemos encontrado en Sabina y que ella lleva adelante, ¿no? Una cosa tan linda para todos los cordobeses como es el Museo Barrilete, que esta muestra esté acá. Seguramente todos los detalles te los podrá contar ella, pero para nosotros nos llena de alegría que toda nuestra comunidad, que todos los turistas que nos visiten, en una temática que va a abarcar a todas las escuelas del departamento de Calamuchita, puedan recorrer, conocer, interactuar en esta muestra del Mundo Según Mafalda. Insisto, abierto para todo el público, entrada libre y gratuita, desde la mañana hasta la tarde, cualquiera se puede llegar y ver de esta manera tan irónica, pero tan linda, y gracias a Dios tan alegre que tenía Quino a través de Mafalda y de todos sus personajes de ver a Argentina y el mundo. Muy bien. Sabina, contanos un poquito cómo surgió la idea de plasmar a Mafalda con esta muestra, que bueno, como lo decías en la introducción, ya viene recorriendo prácticamente toda la República Argentina y también ha salido del exterior, ¿no? Sí, la muestra surge, digamos, de una parte del proyecto del Museo Barrilete, en donde pensamos que a los chicos hay que mostrarles los íconos de la cultura argentina. O sea, había que revivir personajes que formaron parte de la infancia de muchas generaciones y que por ahí ahora están como un poco, bueno, si no se lo leyeron los padres, si no lo tienen de parte del abuelo, es como difícil de llegar. Entonces dijimos, no, esto tiene que ser lo que queremos contarles a los chicos. Bien. Forma parte de una serie de muestras en donde justamente tomamos esa línea de trabajo. Bien. Hubo todo un equipo interdisciplinario para hacer la muestra en sí, para elegir, digamos, los diferentes momentos de la vida de Mafalda que se muestran aquí. Sí, el Museo Barrilete somos un equipo muy pequeño, no somos mucha gente, pero bueno, todos muy apasionados de lo que hacemos y aparte de una forma de hacer que, bueno, ya llevamos 23 años de trabajo, así que bueno, somos un lindo equipo de trabajo. Bien, esta muestra se extiende hasta el mes de agosto inclusive, ¿no? Hasta el 12 de agosto. Bien, la entrada reiteramos que es libre y gratuito para aquellos que se quieran llegar aquí al Salón Laureado. Y con respecto a lo que se pueda venir a futuro, ¿qué proyectos tienen con el Museo Barrilete en la continuidad de sus actividades? Eso lo dirá el intendente. Ah, bien. Nosotros siempre estamos deseosos de trabajar en el interior de la provincia, así que bueno, dependerá obviamente de todas las condiciones, como todo esto sigue, si les gustó, si lo pasaron bárbaro, y podamos seguir trabajando juntos en el plazo. Bien. Mira, Esteban, nos parece interesantísimo que, como pensamos nosotros realmente las cosas que tienen que ver con nuestra recreación, con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia, que realmente estas muestras no sean solamente para divertirnos, alegrarnos, sino que tengan una profunda crítica de la realidad social que hoy vivimos, ¿no? Creo que esta manera inteligente de llevar adelante muestras, de que los chicos no pierdan nuestra historia, de que los grandes tampoco dejemos que eso se pierda, bueno, ha sido una iniciativa fantástica del Museo Barrilete, así que mientras ellos sigan trabajando así y nosotros podamos ponernos de acuerdo, no hay nada más lindo que federalizar este tipo de muestras, como bien fue la intención siempre de Sabina, que recorre todas las provincias, que recorre todo el interior, todos y cada uno de los pueblos, ¿no? Creo que eso no es solamente un anhelo, sino es un orgullo para los que vivimos en el interior y quienes amamos y valorizamos los exponentes más máximos de nuestra cultura, que la cultura pueda sociabilizarse, que no sea una cosa de élite, sí, que realmente todos puedan acceder, disfrutarla y, a pesar de divertirnos, también siempre tener un grado de pensamiento crítico que en cualquier momento es bueno. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias.